Hoy empezamos nuevo vlog en Nueva York. Por fin estoy aquí. La verdad es que, bueno, llegué ayer y me dolió bastante la despedida. Siempre me cuesta muchísimo cuando me voy. Pero bueno, ya estoy aquí en Nueva York. Estoy en Prospect Park, ya sabéis, mi parque de confianza. Y la verdad es que ayer caí rendida. O sea, llegamos sobre las... ¿Qué hora era? Llegamos como sobre las 3, pero luego había que pasar inmigración. Y bueno, pues al final llegamos a casa sobre las 5 y pico. Y nada, fue recoger y comprar algo de comida para tener cositas. Y la verdad es que ya con rutina a las 9 y media estaba durmiendo y a las 6 ya estaba en pie hoy. O sea que la verdad, muy bien. Hace un calor increíble. He levantado súper pronto e intentado como retomar mi rutina que tengo aquí, que es por la mañana ir a hacer un entrenillo. Hoy he ido al gym porque estamos en una ola de calor. Me hubiese gustado ir a correr, pero hace muchísimo calor desde muy pronto. A ver si pasa ya porque, o sea, parece que vivo en el infierno. O sea, esto es asamiento. Y me había bloqueado la mañana para venirme a trabajar de una manera un poco diferente porque, bueno, ya os lo he contado que yo trabajo por mi cuenta desde hace más de 2 años. Tengo... clientes de sobre todo enfocados en el mundo del marketing y justo pues cada X tiempo me gusta hacer un poco de retrospectiva y sobre todo cuando son etapas así como tan claves del año como ahora que estamos en julio, pues definir un poco los objetivos de lo que queda de año, ver qué quiero hacer, qué quiero conseguir y nada, pues me sirve mucho caminar y estar fuera de casa, o sea en casa lo veo más como de ejecutar. Y esto me sirve como para planificar. Me he venido con cuaderno y he estado haciendo eso. También he de decir que venir, estar unos días en Madrid y en España y coger un poco de perspectiva me ha ayudado también a definir. O sea, no es que haya definido todo hoy, sino que ya venía con muchas ideas que quería plasmar. Y eso es lo que he estado haciendo ahora, básicamente. Y ahora ya tengo como muchísimas ganas de ponerlo todo en Notion y ponerle fecha a todo lo que quiero hacer. Que por cierto, de este tipo de cosas suelo hablar en mi newsletter que se llama emprendenremoto.substack.com. Bueno, pues suelo hablar como más en detalle de estas cosas, así que si te quieres suscribir, pues ahí estaré contando todo este tipo de cosas. Estoy en el parque y me voy a casa. Es que son casi las 12 y aquí ya sabéis que yo como muy pronto. Así que me voy a casa y mirad, estoy como en una especie de túnel rarísimo. A veces me da miedo este parque porque... Hay mucha gente, pero hay zonas como muy campestres y que no sabes muy bien a dónde te llevan. Hello, vuelvo a estar vestida de deporte porque hoy me he apuntado a una clase de yoga al aire libre. Bueno, y tengo la cara brillante porque me acabo de echar una crema de sol que te deja la cara un poco mortal. Estoy yendo a Marshalls porque hay que llevar a la clase, es gratis, pero hay que llevar una esterilla y yo no tengo. Así que me voy a comprar una en modo express y me voy para la clase. O sea, hace un calor que parece el infierno esta ciudad, pero es que no me quiero quedar en casa. Aunque haga calor, hay que hacer cosas, así que vamos a irnos a yoga. Estamos aquí con Claudia, que también se ha abierto canal de YouTube. ¿Me tenéis que seguir? ¿Me la roba? Bueno, lo pondré aquí. Mirad qué luz. Estamos enfrente de Manhattan, esto es Queens, hay un poco de viento y vamos a hacer la clase de yoga. He comprado las esterillas y lo vamos a hacer en esa explanada de allí. ¡Qué luz! Pero empiezan un ratito, así que todavía no hay nadie. Y nada, a ver qué tal. Me hace mucha ilusión. Y vais a flipar con esto. Las motos de agua que hay por el río. Van súper rápido. Y aquí hay más olas que muchos mares españoles. Ahí vamos a dar la clase. En todo este hueco. Esperemos que lleven micro porque si no, no vamos a oír nada. Veamos claro. Thank you.
pizzería que se llama Milk Flower. Estoy volviendo a casa después de una tarde súper guay. Bueno, ya estoy al lado. La clase de yoga súper divertida. De hecho, hay clase de yoga gratis todos los martes en Long Island City, que es el sitio que he puesto, que dejaré ahí la ubicación, si no se me olvida, espero que no. Y luego, los miércoles, zumba. Así que nada, este plan se va a repetir, porque la clase ha estado súper bien. Y encima hemos conocido unas españolas de Madrid, súper majas, y me lo he pasado genial. Así que nada, otro plan hecho. Y nada, ya para casita, que son casi las 11 de la noche. Y me voy a dar una ducha, evidentemente. Así que nada, qué día más guay, me ha encantado. Y de verdad que si venís a Nueva York, martes clases gratis de yoga a las 7 y miércoles clases de zumba, que es muy divertido. Igual me veis por ahí. No he grabado nada hoy porque he estado trabajando en casa todo el día, que casi me muero del calor, nivel heavy. Estamos en una ola de calor alucinante, supongo como en medio mundo, pero esto es desagradable. Y nada, hoy estoy grabando porque me estoy yendo al ballet, que mi amiga Elena tiene unos caseros, no sé por qué exactamente, le dan entradas para el ballet. Y nada, así que me ha invitado, vamos a ir al ballet, creo que nunca me he ido al ballet. Pero yo de pequeña hacía ballet, me encantaba ballet y recuerdo con mucho cariño, casi me atropellan, esas cosas. Así que nada, me voy hacia el Lincoln Center, que es el sitio donde se hace el ballet, y a ver qué tal. Llevo un jersey en la mano porque me da miedo que luego haga un calor alucinante, o sea, un frío alucinante dentro del sitio, pero bueno, esperemos que no. Así que nada, nos vamos, voy con un vestido rojo, mi gorra, porque llevo coleta todo el día del calor que hace y se me queda el pelo fatal, entonces por lo menos la gorra disimula un poco. Buenos días, hoy es miércoles y me estoy tomando el café. He salido a correr, que estoy muy contenta porque llevaba un montón sin ir a correr, porque en Madrid casi no iba a correr y aquí con el calor que hacía no era capaz. Así que hoy ha sido mi primer día corriendo. Se me ha hecho muy duro porque no me acordaba de las cuestas y a pesar de que no haga tanto calor, hace bastante calor, o sea, y hay mucha humedad y muy fuerte. Pero bueno, hoy en principio han bajado un poco las temperaturas, cosa que es un poco más agradable, así que genial. Y hoy voy a estar trabajando en casa ahora por la mañana. Hoy realmente no tengo ningún plan específico,
pero puede, no sé si me apunté a algún evento, entonces puede que haga algo, porque José está en Chicago y bueno, pues me apetece hacer algo. Por cierto, ayer fui al ballet con Elena, que me invitó, porque resulta que sus caseros trabajan en el ballet. Y es, bueno, nunca había ido al ballet y me pareció una experiencia chulísima, porque no me lo esperaba, o sea, no sabía exactamente cómo iba a ser. Y básicamente es que a través del baile y de la música se cuenta una historia, pero no es como un musical porque nadie habla. O sea, solo es a través del cuerpo y a través de un poco de los gestos. Y me pareció increíble la historia. De hecho, tengo aquí el... Se llama esto el Playbill. La obra se llama... Un segundo. Like Water for Chocolate. Like Water for Chocolate. Y bueno, pues está guay también porque no es fácil de entender. De hecho, como fuimos con los caseros, nos explicaron un poco. Porque claro, tú de repente... Está muy bien hecho porque a los protagonistas les visten como todo el rato casi igual. Entonces sabes quién es cada uno. Pero como no hay voz ni nada, muchas veces es difícil seguir la historia. Entonces aquí te van explicando qué pasa como en cada escena para entenderlo. Y me pareció una historia súper chula. O sea, un culebrón. Chulísimo. Así que nada, la verdad es que fue una buena experiencia la del ballet y eso, ojalá me invite otro día porque me lo pasé muy bien. Y nada, al salir del cine estaba diluviando, súper diluviando y nada, me volví a casa. Y hoy, pues eso, voy a trabajar y ya os iré enseñando un poco qué hago porque bueno, ya estoy completamente hecha la rutina de vuelta. Estoy muy contenta de estar en Nueva York y de... volver como a mi vida normal, porque en Madrid adoro y he estado genial, pero es verdad que al final no tengo mis cosas organizadas, no tengo mi rutina, tengo muchas cosas como que me distraen, no tengo rutina de trabajo. Entonces bueno, pues ahora ya vuelvo y nada, vamos a por ello. Son las 6 de la tarde, me acabo de cambiar de ropa porque voy a hacer plan. Al principio pensaba que no iba a hacer nada y que me iba a ir a hacer la compra al Trader Joe's y ya, pero no, me estoy aquí acicalando porque sigue haciendo calor, no tanto, pero bueno, he quedado, mirad este pintalabios, qué chulo es, que es de Benefit y me encanta porque es súper natural. Bueno, ahora lo enseño, pero bueno, me voy a una experiencia muy chula. Espero que os lo cuento mientras preparo la bolsa. Me voy a una experiencia muy chula, que es el cine de verano de Nueva York. O sea, también estoy haciendo como todas las actividades gratuitas de Nueva York. En verano hacen el cine al aire libre y básicamente es que ponen películas y vas a verlas en diferentes parques. Hoy me apetecía, no sé por qué, muchísimo ver una película y vamos a ir a un cine que está en Union Square. Poner una película, Moon no sé qué, no sé, es una comedia romántica de 1987, que yo no la he visto. Pero bueno, tengo una amiga que vive aquí al lado y hemos decidido ir juntas, así que nada, me tengo que llevar la esterilla para sentarnos en el suelo y supongo que nos compraremos ahí algo de comer o no lo sé. Pero bueno, voy a preparar, no sé qué, llevarme una botella de agua para el calor y poco más, la esterilla, que fue una buena compra. Estamos aquí, hemos localizado, esta es mi amiga Ara, hemos localizado el sitio y vamos a comprar algo de cenar antes de sentarnos a ver la peli que se llama Moonstruck, ¿no? Moonstruck. Sí, con Cher. ¿Con Cher? Sí. ¿Cómo que Cher? Cher, ¿la cantante? ¿Quién es? Bueno, después de haber comprado comida y nos han regalado palomitas. Te regalan palomitas, o sea, esto ya es la leche. Aquí está el proyector. Y hemos traído esto, mirad, en primera fila. Aquí nos vamos a poner a ver la peli. Aquí lo tenemos ya todo listo.
He arranged it with me. What he asked is gonna wait, eh? And then I serve the champagne. Good bachelor customer for 20 years. Hoy es viernes, no he hablado nada porque he estado trabajando en casa hoy y ya son las, ¿qué hora es? Casi las 4 de la tarde, José está a punto de llegar, le acabo de hacer algo de comer y nada, acabo de colgar esos dos cuadritos que he puesto antes, espera que os lo enseño. Estos de aquí, que mi idea aquí es hacer como una especie de mural con pequeños cuadros, los dos son de Shane, pero dan un pegazo, este me encanta, también le hemos puesto el marco, entonces luce un poco mejor, pero bueno. La casa poco a poco va cogiendo forma y nada, estoy aquí. Hoy hemos quedado con nuestro grupo de amigos y creo que vamos a quedar por nuestro barrio, por Park Slope. Se van a venir y me hace muchísima ilusión primero porque a los chicos no les he visto a Claudia y Elena, pero a Bernat y Víctor no les he visto. Llevamos sin vernos casi un mes y me hace mucha ilusión verlos. Y nada, no sé qué haremos, supongo que tomar una cerveza, comer, igual íbamos a un restaurante español, pero yo ya, como acabo de volver de España, tampoco me apetece tantísimo, pero bueno, no pasa nada. Y nada, con ganas de finde y eso, os iré enseñando. Bueno, hemos venido aquí a cenar de grupo, aquí está José, Víctor. Y hemos venido al Bar Vinazo, que está en nuestro barrio, en Parque Show. La historia de este sitio es que el Bar Vinazo es de una chica que nació en Cataluña, en Barcelona, creo. Y me siento observada. No puedo. Brindis. Espera un momento, que grabo yo también. ¿Cómo vivimos así? No se puede. Fatal. Hoy es sábado y tenemos una cita muy especial porque voy a ver a Ellen York, a Elena, que la conocí el año pasado cuando viajamos a California, hicimos un viaje y estábamos más o menos cerca y fuimos a conocer a Pablo y a Elena y hoy ellos están en Nueva York, han venido unos días y la voy a volver a ver, me hace mucha ilu porque es una persona a la que le tengo mucho cariño y porque ya me ayudó mucho cuando sabía que me iba a venir aquí. Me dio como un montón de claves, me guió mucho el camino y bueno, también había vivido en Nueva York, entonces también me dio como muchos tips y nada, ya nos hemos hecho amigas, así que nada, vamos a comer hoy los cuatro y vamos a ir a un italiano que me flipa, que está en el West Village, que se llama Olio e Più, que yo ya había ido una vez con José y nos encantó. Yo creo que es la mejor carbonara de Nueva York y a mí me encanta la pasta carbonara. Así que vamos allá a disfrutar el día, aunque, spoiler, sigue haciendo mucho calor. Estoy con Ellen York, que tenía muchas ganas de verla. Bueno, ya he dicho que nos conocimos. Sí. En realidad nos conocimos, yo a Elena la conocí por LinkedIn hace un montón que la empecé a seguir.
porque se hacía freelance. Ajá. Y luego tiempo después vi que se iba a Estados Unidos y tiempo después yo supe que me iba a Estados Unidos. Entonces contacté con ella, empezamos a hablar y nos conocimos en persona el año pasado en California y hoy estamos de vuelta. Sí, de aniversario literal. Así que nada, estamos ahora, hemos comido en el Olio de Piu, que nos ha encantado. Ah, por cierto, Elena, que también, que tú me has presentado muy bien, vive ahora mismo en Miami, pero antes vivía en San Francisco, bueno, en Silicon Valley. Ajá. Y hace también vlogs, bueno, seguro que la conocéis, pero bueno, yo lo digo por si acaso, que hace vlogs chulísimos y cuenta bastantes cosas interesantes de su vida en Miami. Así que nada, me hace mucha ilu. Supongo obviamente que el vlog de esta semana tuyo será en Nueva York. Obviamente, obviamente. Pero bueno, en mi vlog a Olga. Sí, esto es mutuo. Pero bueno, y hemos venido ahora a ver la casa de Carrie Bradshaw. Bueno, estos son los maridos. Y ahí está la casa de Carrie Bradshaw. La tienda de zapatos de ella, que es SPJ, ¿no? SPJ. Es JP, sí. Y Sara, mirad, Jessica Park. Mirad los zapatos que hay. Pasado una tarde con Elena y Pablo. Ay, perdón, que llevo una bolsa y creo que hace un poco de ruido. No sé si esta es la siguiente. Hemos pasado una tarde con Elena y Pablo divertidísima, súper agradable. La verdad es que genial. O sea, tengo un mogollón de cariño a Elena y me ha encantado verla. Y bueno, por suerte se va a quedar más días en Nueva York, así que seguiremos haciendo planes. Pero bueno, la verdad es que muy bien. El restaurante en el que hemos comido, os lo recomiendo si venís a Nueva York, porque la pasta está espectacular. Y también hemos pedido pizzas para compartir y un entrante que era un pescado rebozado, o sea, como calamar rebozado, como se llamaría para nosotros una fritura, pero a la italiana. Uy, qué susto. Dios mío, esta ciudad va a acabar conmigo. Y hemos estado muy a gustito y luego nos hemos vuelto a casa después de haber estado charlando un buen rato, tomar un café, pasear por el West Village. Y ahora estoy en mi barrio, en Park Slope, y me acabo de comprar unas cosas para cenar porque hoy nos vamos a quedar en casita, que ya toca, que no paramos. Y ya en casita. Y nada, voy a aprovechar para cerrar el vlog, ya que este vlog está siendo grabado un día antes de lo que estáis viendo. Así que nada, me toca acabar el vlog ahora, ponerme a editar. Vamos a cenar algo en casa viendo vlog de Alexandra Pereira. Así que ese es el plan y nada, que espero que te haya gustado mucho este vídeo. Ha sido un vídeo bastante, una semana en general, bastante intensa de planes y de cosas. Y de vuelta a la rutina, a tope. Así que nada, la semana que viene también espero estar bastante a tope, que, spoiler, va a ser así, porque tengo eventos, tengo quedadas también, deporte, trabajo, muchas cosas. Así que nada, que espero que te haya gustado mucho este vídeo y te espero la semana que viene por aquí. Como siempre, cualquier pregunta, escríbeme. Un beso enorme. Chao.